De repente, Luego de conocer que la Fiscalía posiblemente de nos Cajamarca equivocamos, abriría pero investigación esa contra los equivocación miembros de la ronda ahorita dice que urbana que nos une. agredió con pinzas a trabajadoras de un nightclub, el ahora expresidente del Comité Descentralizado de las Rondas Urbanas de Cajamarca, Fernando Chuquilín, se defendió. Ahora su punto es Fernando Chuquilín. Si es necesario, yo me tendré que ir a la cárcel, pero el resto de mis compañeros van a hacer este trabajo digno y noble que están haciendo. De repente, posiblemente, nos equivocamos, pero esa equivocación que ahorita dicen que nos hemos equivocado fue en defensa propia. Que también vean las dos caras de la moneda, no solo una. Aunque reconoció que los ronderos cometieron un error y se excedieron, indicó que la situación de inseguridad y la ineficiencia de las autoridades obliga a los ronderos a administrar justicia. Porque si viéramos, le digo que las autoridades están brindándonos seguridad, yo pienso que no tuviéramos la gente que tenemos aquí en las rondas a diario, denunciando robos, denunciando agresiones, denunciando todo. Entonces que trabajen nuestras autoridades, que justifiquen su sueldo y nosotros nos sentaremos en su casa y no les molestaremos. Por último, Chuquilín negó que los ronderos hayan robado dinero del nightclub Alondra, donde ingresaron para castigar a las trabajadoras de este local.